Muy buenos días, qué bueno saludarles en este martes, un martes para que hablemos de salud y bienestar. Hoy con un tema que involucra la salud, también el bienestar, pero diferente. Vamos a hablar de tatuajes, de piel. Y de cómo esto incide en nuestros aspectos psicológicos, donde sobre todo todavía la cultura dominicana asocia los tatuajes con muchos tabús, señores, es hora de que desmitifiquemos un poco este tema. Y para eso nos acompañan expertas en el tema. De un lado, tengo aquí <risa> <risa> a mi parte, a mi, a mi izquierda, que sería ah. a la derecha de ustedes, ¿verdad? En pantalla, la licenciada Claudia Cuevas Coelho, quien es psicóloga especialista en diagnóstico y evaluación. Y entonces, a mi derecha, la doctora Silma Peralta Peña, quien es cirujana. Dermatóloga, ¿verdad? Vamos a ver como que ambas perspectivas. Bu buenos días y bienvenidas. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Ay, gracias a ustedes por acompañarnos. En este mes se celebra el Día Mundial del Tatuaje y esto, pero esta como que una buena excusa <laughs> sí. para abordar un tema que aquí <laughs> normalmente se le corre sí. todavía en nuestra cultura. Eh, ¿Con quién empezamos? Vamos a empezar con la parte psicológica y después vamos a la parte dermatológica, eh, porque también hay muchos temas ahí que se han puesto de moda después que ciertos artistas de dar el paso han retrocedido un poquito. Entonces, cuéntenos Ju, eh, esta parte psicológica que queremos... Eh, abordar a la hora de hacernos un tatuaje, ¿realmente lo hacemos bajo emociones principalmente? Bueno, eh, sí hay toda una psicología detrás de, de los tatuajes, diría yo en realidad, eh, porque la decisión eh, en la mayoría de los casos tiene que ver con algún aspecto que marca la vida del ser humano. Eh, no siempre, o sea, no vamos a hablar de algo que todos los tatuajes tienen que tener una connotación psicológica o emocional, pero en la gran mayoría sí. Cuando hablas con una persona de por qué decidió tatuarse o por qué se hizo su primer tatuaje, ya luego los demás como que vienen por añadidura, pero en la mayoría de los casos es porque es un recuerdo que quieren tener plasmado en la piel, puede ser de algo positivo o sea, de algún momento feliz, de algo eh, que haya marcado de manera positiva su vida, o por el contrario, porque fueron resilientes hacia una situación, ¿verdad?, eh, de un impacto emocional, de un impacto psicológico, eh, de algo que les marcó. Entonces, ese recuerdo plasmado en la piel, pues, eh, eh, no solamente para la persona, sino también como para un mensaje para el mundo. Entiendo que, que sí, esa es, esa es la, la, la base psicológica que se puede ver muchas veces en por qué una persona se hace un tatuaje. ¿En qué momento ese mensaje para el mundo eh, pasó de ser mal visto en nuestra cultura a una generación a adaptarlo como un grito de libertad? Y yo me lo hago, quizás le cambio el tamaño, pero lo tengo y me lo multiplico. Sí, eh, culturalmente todavía nosotros como país, bueno, como cultura, tenemos eh, ese tabú que tú mencionabas, o sea, esa relación del tatuaje, incluso me voy también, por ejemplo, de los piercings, o sea, de cualquier eh, 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 alteración que se hace en la piel, el, el ser humano, ¿verdad? Algún cambio que se haga, eh, pues lo ven, tienen una connotación negativa. Eh, es decir, eh, digamos como de no sería un ser humano muy respetable o no es digno de un profesional, por ejemplo, es una imagen que se asocia con todavía con eh, no sé la delincuencia eh, entonces eh, sí bueno el, ya han pasado las décadas el avance a nivel social el yo digo que también el acceso a la comunicación el que ya las las nuevas generaciones pues bueno ya tienen más apertura y no solamente viene de las nuevas generaciones. O sea, sí, hubo un, sí hay un grito de, de libertad, como también tú mencionabas, o una necesidad de que se escuchen muchas voces de las nuevas generaciones que lo hacen a través de los tatuajes. Pero eh, también hemos entendido que las generaciones anteriores han cambiado. O sea, han aprendido que literalmente, pues ya eso no es no se relaciona una cosa con la otra o sea no quiere decir que si tu hijo tiene un tatuaje no va a poder ser un profesional destacado no lo van a tomar en cuenta porque realmente la, la mentalidad ha ido cambiando poco a poco todavía tenemos pero en la mayoría de los casos yo lo veo en generaciones a las que digo bueno entiendo que vengan de esa educación y que, y que tengan esos esas creencias o sea asocian valores con cosas que no era lo que era habitual anteriormente doctora Silma, aquí hemos mencionado puntos una palabra básica, clave, piel. ¿Qué dicen ustedes los dermatólogos que opinan del tema de tatuajes? Bueno, del punto de vista de la piel, sabemos que la piel es un órgano totalmente vivo. Está compuesto por múltiples células que trabajan en conjunto para lograr sus funciones, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un tatuaje, lo que lo hacemos es cambiar el color de la piel para crear lo que es un dibujo, una figura, un texto, ¿ok? Entonces, cuando hacemos esto, la piel como es un órgano vivo, va a reaccionar hasta esto que estamos haciendo. O sea, tenemos un, un pigmento que aplicamos en la piel, igual reacciona a esto que ponemos en la piel y a todo lo que está en su entorno. Entonces, en, real, en relación a esto... Va a reaccionar hacia ese pigmento que dependiendo de dónde lo coloquemos en cada capa de la piel, entonces vamos a tener un tatuaje que va a ser o permanente o que va a ser temporal. Uh -huh. okay, entonces, la reacción va a ser diferente entre una, entre una capa y otra. Okay. ¿Ha recibido usted así como complicaciones eh, de un tatuaje? ¿De repente sí, hasta qué? ¿Cuáles son como los niveles de repente de complicaciones que pudiera tener? Ok, hay muchos tipos de pacientes que llegan con reacciones a estos tatuajes. La más común es la dermatitis de contacto, que es que al tener contacto con esta sustancia que estamos poniendo en la piel, la piel reacciona y crea una alergia, ok, a este componente. No siempre llegan de este tipo, pero es la más frecuente. También dependiendo de cómo lo, lo realizamos podemos tener otro tipo de reacciones, por ejemplo infecciones, porque también depende de dónde uno lo claro. hace, el cuidado que tienen para utilizarlo, qué, qué pigmento utilizaron, qué instrumento utilizaron, uh -huh, uh -huh. o sea que hay muchas cosas que están a la, de la mano, o sea que tenemos uh -huh. que tener en cuenta. También es importante tener en cuenta si es un paciente que tiene una enfermedad de base, hay otros tipos de reacciones que también pueden producirse. Por ejemplo, hay enfermedades que tienen lo que se llama el fenómeno de Koebner. Entonces, este es un fenómeno donde sobre una piel que está total, o sea, aparentemente sana, que no tiene lesión, se producen lesiones de esta enfermedad, por ejemplo, en la psoriasis, en el plano, en el vitiligo, son reacciones que son inmunológicas y que el cuerpo al recibir este daño, por así decirlo, uh -huh. cuando hacemos las punciones, se produce esta reacción en esa área donde se hizo el tatuaje, por ejemplo. Hay otros tipos de reacciones también que ya son un poquito más tardías, que también son reacciones de hipersensibilidad, o sea, que son reacciones alérgicas, pero que ya son un poquito más tardías porque intervienen otro tipo de células. Se hacen reacciones que son granulomatosas, que son pseudolinfomatosas, que aparentan ser cáncer incluso. Interesante. Uh -huh. Yo quiero que el, nuestra psicóloga invitada del día de hoy también nos ayude un poquito con esas personas que quieren tatuarse, pero están luchando también con sus propios miedos y con el peso social. Uh -huh. Y también nuestra dermatóloga uh -huh. invitada, entonces vamos a ver qué hacer cuando lo hacemos y si queremos retroceder. Esto después de la pausa. Uh -huh. <laughs> Cuando las conversaciones están tan interesantes, eso señores, nos olvidamos que volvemos al aire. Doctora Silma, licenciada Claudia, antes de irnos a la pausa, dejaba el punto de, antes de entrar al retroceso y la parte dermatológica, eh, tenemos muchas personas que sé que quizá también nos están viendo eh, reprimidas, que quieren ese tatuaje. Hemos hablado de los que se lo hacen, de los que están expresando algo. ¿Qué llevan dentro o qué, si lo analizamos a nivel psicológico, eh, de una manera general, porque yo sé que cada caso es un mundo, Exacto. ¿verdad? Dirá usted. Eh, ¿Pero eso es que quieren, pero no se atreven? Eh, bueno, uno diría que la persona que es más extrovertida es la que se hace más tatuajes, y realmente no es así. O sea, no es una relación tan... Eh, presente de que porque soy extrovertido, porque no soy una persona, ¿verdad? soy más de, de contacto, pues bueno, tengo mayor facilidad para hacerme tatuajes porque quiero expresarme. Al contrario, hay una gran cantidad de personas que en realidad eh, son más tímidas, son más introvertidas y se tatúan mucho porque es la necesidad de expresión. Eh, el tema muchas veces tiene que ver, que es otra cosa que se analiza un poco, es la zona en la que uno se hace el tatuaje, es el lugar. Que esa es otra de las decisiones. O sea, primera decisión es qué me voy a hacer, ¿verdad? Hay muchas personas que la tienen bien pensada, incluso tienen un álbum en su celular ya con este va a ser el primero, el segundo y demás. Pero luego viene una decisión que te puedes retrasar a hacer el tatuaje, es decir, dónde me lo hago. Primero porque piensas. Eh, qué zona es menos dolorosa, porque el tatuaje tiene su porcentaje de molestia y de dolor, dependiendo de la dimensidad y de la zona donde se haga, y luego, qué tanto yo quiero que ese tatuaje lo vea otra persona. Eh, también se piensa mucho en la profesión, o sea, si ya es una persona profesional, eso eso, o sea, eso no, no es algo que detenga del, del todo, pero hay personas que sí lo consideran. Sí, y antes se tenía mucho más y lo de Y piensa mucho uh -huh. más y dicen, no, hacerme un tatuaje en la frente. Eh, cuando yo soy, no sé, un juez o un, No tendría que ser una limitante, o sea, no lo digo como que tiene que ser algo que diga, no, no, tu profesión no te permite eso, pero hay muchas personas que sí toman decisiones basadas en que, bueno, voy a ser un poco más moderado. Eh, pero realmente el, la expresión de una persona quizá que es más introvertida, lo lleva a hablar mucho más a través de su piel o incluso a darse mensajes. Que lo ayudan a fortalecerse. Por ejemplo, un tatuaje, dependiendo de lo que. No nos olvidemos que, bien decía la doctora, es primero la piel, ese órgano, el más grande, es para, la, para las personas que hacen tatuajes, es un lienzo. Entonces pensemos en que en un lienzo uno puede trazar lo que uno quiera, desde dibujos, eh, digamos, eh, figuras que no tienen una, un significado para el que lo ve, y luego, bueno, nombres, mensajes, letras y demás. Entonces, eh, las vías de expresión son muchas para el que al verlo eh, hasta se recuerda lo valioso que es, si a Ajá. lo mejor está en una situación en la que no recibe eso de los que están a su alrededor. Por poner un ejemplo. Doctora, pero vamos aquí a un punto. <laughs> Claudia decía, yo pienso que quiero. El punto está después de decidir dónde. Pero del quiero al puedo, también, verdad, hay, hay una línea delgada. Y ustedes uh -huh. como especialistas, directamente y como cirujana dermatóloga, realmente siempre deberíamos hacernos el tatuaje en caso de donde queremos, o hay áreas que ustedes recomiendan, mira, no mejor, quizás por lo delicado de la zona, o por las incidencias negativas que pudiera tener en la piel. Bueno, médicamente hablando como tal, no hay un área donde uno no pueda hacerse un tatuaje, uno puede hacerlo donde uno desee, pero hay áreas que van a molestar más que en otra, por ejemplo, va a ser más doloroso, hay áreas de la piel que son más delicadas, uh -huh. que son más finas, entonces en esas áreas uno podría tener un poquito más de cuidado, por ejemplo, en el párpado, esa es la piel más delicada y fina que hay en el cuerpo completo. También áreas donde hay eh, áreas de pliegues, áreas, por ejemplo, el hueco cubital, detrás de la rodilla, el cuello, son áreas que pueden molestar un poquito. Áreas donde la piel es, es bien delgadita y, por ejemplo, tiene contacto eh, bien cercano con el hueso, también son mucho más dolorosas. Pero áreas como tal, donde uno no deba hacérsela no hay ninguna. O sea, si uno quiere hacérselo y tienen el cuidado y la experiencia para hacerlo. Pues no hay problema. Ahí estamos viendo las fotos de Nodal en pantalla. Eh, sabemos que Nodal, eh, quien ha seguido, ¿verdad? Tomando un caso de ejemplo, porque, ¿verdad? Pudiera ser eh, el ejemplo de cualquier persona que ha atravesado temas eh, de salud mental, lo ha conversado, emocionales. En una etapa de su vida decidió tatuarse la cara. Luego de nacer su niña. Dijo que él quería que su hija lo conociera y retrocede. Entonces se somete a, uno a una cirugía, ¿verdad, doctora? Explíquenos en qué consiste esos procesos ya más eh, avanzados bueno, para retirar. Hay varios procesos que podemos uh -huh. hacer. Ninguno, o sea, ninguno te dice yo te lo voy a quitar completamente. Uh -huh. ¿Ok? Algunos aseguran que se puede quitar por lo menos el 80, 90% del tatuaje pero ninguno te asegura que te lo va a quitar el 100%. Entonces, dependiendo de la, del tatuaje que tengas, se puede hacer desde dermobrasión, que es hacer como una exfoliación suave de la piel. Se pueden utilizar cirugías láser, donde se utilizan luces para quitar ese pigmento que está a nivel de la dermis, que es la parte más profunda de la piel. Dependiendo del color, podemos utilizar un láser u otro. Como estamos en República Dominicana, la piel, la test de nosotros es un fototipo un poquito más alto, un fototipo 4. O sea que tenemos que utilizar láser también que no nos vayan a dañar. Entonces, generalmente el que aquí se utiliza es el de Q Switch, que es el que utilizamos para retirar tatuajes en este país. Bien, entonces, dependiendo también del color, vamos a utilizar un láser u otro. El más fácil de quitar es el, el pigmento negro. Ok, entonces ya dependiendo de qué pigmento tú tengas, por ejemplo, si es un pigmento rojo, tú necesitas una luz que se emita que sea verde para poder quitar ese pigmento rojo. Si es un pigmento verde, lo contrario, un pigmento, una luz que sea roja para quitar ese pigmento verde. Y así, o sea que va a depender de qué pigmento también tienes. También se utiliza lo que es la cirugía convencional, o sea, retirar ese pedacito de piel y va a quedar una cicatriz, pero como una rayita, por ejemplo. O sea que eso es lo que tenemos en la mano. Hay un tiempo recomendado para realizar este tipo eh, de cirugías o de procesos porque de repente a nivel psicológico eh, una persona que esté pasando una crisis, se hace un tatuaje como un modo de, de encauzar quizás no sé, de catarsis uh -huh. y de repente al mes yo no quiero esto aquí la estoy poniendo a las dos, a uh -huh. ver, que, que me orienten un poco ¿se da ese se puede dar ese caso a nivel psicológico y terminar ahí en un mes quiero quitármelo ¿hay manera? Eh, sí te digo, cada historia con respecto a qué llevó, qué motivó a una persona a hacer su tatuaje, pues bueno, tiene su, eh, tiene su conclusión también. Es decir, hay momentos en los que se toma de manera, eh, ¿verdad? No, se, no se piensa, no se analiza. Eh, muchas personas se arrepienten de muchos tatuajes que se hicieron en un momento de la vida en donde pensaban de una manera distinta. Eh, Tenían un nivel de madurez diferente, o sea, pensemos en que nos hacemos tatuajes en la adolescencia, muchas veces en rebeldía hacia mamá, papá, hacia la familia, o sea, es una forma de decir, bueno, yo ya yo soy una persona eh, que ten, tomo decisiones por mí mismo o por mí misma, y bueno, voy y me hago un tatuaje. Eh, porque fui motivado también por mi grupo de amigos o por alguna persona cercana eh, y luego estoy en otra etapa evolutiva en la que ver ese tatuaje me genera desprecio. O sea, digo, yo no, no sé por qué en ese momento me hice ese tatuaje y no lo quiero tener. Es más, ahí genera un... O sea, a, aquí estamos hablando de algo negativo que genera el hacerse el tatuaje, que es una decisión libre, eh, Podríamos pensar que sí ha aumentado en la población, ahora tenemos una, una gran eh, proporción de personas que se hacen tatuajes que han empezado a hacerse, incluso generaciones eh, que ahora han empezado a tatuarse. Eh, y para poner un ejemplo, por ejemplo, mi mamá, mi mamá hizo su, su primer tatuaje a sus 50 años. Eh, es una persona de una mente muy abierta, pero antes eso no era, no era parte de, verdad, no, no entraba dentro de lo que sus era eh, culturalmente mm -hmm. eh, lo que se hacía. Eh, y siempre le han gustado en otras personas hasta que se decidió hacerse un tatuaje. Eh, pero ya es una decisión más consciente. O sea, es como pensar en que esto yo lo estoy. Primero le estoy haciendo un. Um, estoy afectando mi piel. Y luego voy a tener algo que probablemente me acompañe por el resto de mi vida. Y va a haber cambios. Mi piel va a cambiar. Que esa es otra cosa que a veces la persona no piensa cuando se tatúan. O sea, luego viene la piel que se va perdiendo elasticidad, esa, eso se va deformando y bueno, eh, pero sí yo entiendo que donde hay que poner hincapié es en que sea una decisión consciente y que realmente tú digas, yo me voy a hacer algo porque me gusta, estoy seguro de lo que me estoy haciendo, porque primero esos procedimientos son difíciles y también son costosos, los tatuajes también son costosos, que eso es otra cosa que uh -huh. limita un poco a las personas, que a veces dicen, no, eso se vuelve adictivo no tan rápida la adicción porque es realmente hay que tener un, unos ahorros para poder seguir haciendo sus tatuajes pero pero sí que sea una decisión consciente. Entonces entre esa decisión consciente y no ponernos en cualquier mano buscando que sea más económico ahí entra la doctora de nuevamente uh -huh. y esto lo vamos a conocer después de la uh -huh. pausa. Un tema súper interesante que con, converge como que todas las generaciones porque queremos hablar, abordarlo y desde una perspectiva así, como sin pasiones. Hablamos hoy de los tatuajes, desde las implicaciones dermatológicas que puede tener, pero también desde esa conciencia psicológica. Y bien decía eh, la psicóloga que nos acompaña que detrás de cada tatuaje hay, ¿verdad?, tiene una historia. Y básicamente, ¿cuál es tu historia? Entonces, antes de irnos a la pausa, hablábamos de que a veces por ahorrar... Algunas personas uh -huh. no se ponen en las manos correctas, entonces eso trae implicaciones en la piel, doctora. Así es. Bueno, como cualquier procedimiento quirúrgico, aquí hay que hacer un lavado quirúrgico como tal. O sea, tenemos que utilizar soluciones estériles para lavar el área jabones ah, bueno, antisépticos, tenemos que utilizar un instrumental que esté estéril, tenemos que utilizar pigmentos que se utilicen para una sola persona, porque a veces quieren utilizar un pigmento para varias personas, y ese pigmento ya está abierto, se puede contaminar y puede producir las reacciones que ya hablamos anteriormente, reacciones de infección, se puede infectar incluso con la misma bacterias que tenemos en la piel, que viven con nosotros cuando hacemos introducimos ese pigmento, hacemos un orificio y por ahí esa bacteria que está normalmente con nosotros puede entrar y puede infectar. Igual, si utilizamos ese pigmento que se contaminó, podemos hacer también infecciones. O sea, generalmente la infección que más se ve con, con mayor frecuencia es las micobacterias que son atípicas, que son de muy difícil manejo. Además, después de haber hecho el tatuaje, ya hicimos todas las funciones que íbamos a hacer, introducimos el pigmento, entonces esto estamos haciendo una herida. Entonces, tenemos que, cuando son permanentes y hacemos una herida, hacemos una herida de más o menos uno o dos milímetros. Y ahí se introduce ese pigmento y esta herida queda abierta. O sea que tenemos que taparla con su apósito adecuado. Uh -huh. okay. Entonces, lleva un, un cuidado como una cirugía normal. Exacto. Okay. Hay que crear esa conciencia. Sí. Tenemos que hidratar mucho esa piel, tenemos que tratarla con antibióticos profilácticos en caso de ser necesario, tenemos que llevar ese apósito por lo menos los primeros tres días y ya luego continuar con su cuidado normal, o sea, su lavado diario, por lo menos dos veces al día con su jabón antiséptico, utilizar sus cremas hidratantes y cremas que nos ayuden a regenerar esa piel. ¿Cuál es la tinta más peligrosa que podríamos llamarla así? Bueno. Peligrosa como tal porque no en todo el mundo va a producir una reacción, pero la que más produce reacción uh -huh. es la tinta que es roja, porque en ella tiene un componente del mercurio, que es el más tipo de reacciones produce. Reacciones alérgicas, que son agudas, que son, se pueden pre ver en las primeras horas, primeros días, hasta reacciones ya de tipo granulomatoso, linfomatoide, que se ve ya después del mes. La, la tinta roja es la que más reacción produce, pero también otros tipos de tinta, por ejemplo, la negra es la que menos reacción produce, pero también está, por ejemplo, la verde que tiene cromo y el cromo también uno tiende a ser alergia al cromo. También está, la, por ejemplo, la tinta morada que tiene manganeso. Dependiendo del tipo de tinta, uno va a hacer una reacción u otra, pero las roja es la que más tipo de reacción produce... Y que ahora se está usando mucho, como que entró como en una faceta de moda, por verse diferente, ¿verdad? Uh -huh. También y que es bueno te, tener la conciencia eh, que el que se lo vaya a hacer de saber qué decidir y qué elegir, bajo cuáles conceptos también médicos. Porque a veces solamente queremos la cosa, de, eh, usted nos ayudará por moda, porque se la uh -huh. ve a fulano, porque cual tal o cual artista lo tiene, porque el amiguito. ¿Cómo manejan? los padres de esta nueva generación, los retos que tienen con, con los adolescentes eh, o entenderlos, ¿verdad? Sabemos que quizá hay más permisividad o por lo menos más entendimiento, pero aún nos quedan retos culturales sí. que afrontar. Sí, realmente. Bien, tú lo mencionabas, eh, el tatuaje tiene también una, un interés de ser original, de ser diferente. Eh, hay personas que sí, entienden que eh, marcando su piel, o sea, haciendo ese recuerdo en la piel, eh, también los diferencia del resto de personas, porque dice, bueno, esta marca quizá la tengo yo únicamente, por eso a veces se hace una búsqueda de decir, no, no, eh, este es el tatuaje de moda, por ejemplo, todo el mundo mm -hmm. ahora se está haciendo, eh, no sé, la palabra resiliencia, yo no, yo voy a cambiar porque quiero ser original. El punto y coma, que en un momento no entendían bueno, el significado del sí, punto y coma y todo el mundo con el punto y coma. Exactamente. <laughs> eh, pero también, por ejemplo, en ese caso hay cosas que van a depender del significado que cada quien le da. Uh -huh. Porque por ejemplo, una persona se puede tatuar una cruz y tú decir, "Uy, es una persona muy creyente o es eh, o representa uh -huh. su religión", y a lo mejor no. A lo mejor tiene otro tipo de significado, porque sí. por qué en ese momento se hizo ese tatuaje. Pero sí realmente tiene que ser un tema que se tiene que conversar. De esto se tiene que hablar, o sea, en las familias se tiene que hablar. No debería de ser una, una decisión que un adolescente o con una persona tome por rebeldía, rebeldía perdón. Entonces, mientras más podamos conversar de estas eh, connotaciones que tiene hacer un tatuaje a nivel de salud y a nivel también social, o sea, qué va qué va a significar para esa persona si es en la etapa de la adolescencia, que es donde más verdad vemos estos estas escapes, estas necesidades de sobresalir o de pertenecer a un grupo, y por eso entonces, ah, mira, si ya mi amigo se hizo un tatuaje y el otro también va por el camino, pues yo tengo que estar también para poder pertenecer a ese grupo. Entonces, es realmente hablar, es conversar sobre qué implica eso en la toma de la decisión más acertada posible eh, y acompañar. Por ejemplo, si vas a aceptar esa decisión de tu hijo o de tu hija, pues bueno, no, no lo abandones en eso, sino bueno, yo quiero ver dónde es, qué es lo que tú te quieres hacer, me gustaría acompañarte, porque muchas veces hay etapas, o sea, el nivel de madurez del ser humano, hay momentos en los que deja pasar muchas cosas. Y como mamá o como papá, pues pueden estar pendientes de muchas otras para el cuidado de sus hijos. Y a veces hablando, te das cuenta de que del todo esa persona no se quería tatuar, sí. o sea no tiene tanto deseo, quizá lo hizo motivado más por su grupo eh, y te vas a encontrar personas de las nuevas generaciones que no, que no tienen nada en contra de los tatuajes y les gusta pero en otras personas, dicen no, yo, yo no tomaría la decisión de hacérmelo y eso está bien, o sea hay que tomarlo como, como todas las opciones que puede tener eh, una persona eh, pero sí, yo entiendo que el mensaje en esto es no bloquearlo, no, leg, no legarnos del todo, no decir, o sea, no que sea la negativa ante esto, sino vamos a conversarlo, qué es lo que te ha motivado, qué es lo que tú quieres hacer, y si realmente vamos a tener una edad a partir de la cual vamos a permitir esto, pues bueno, yo entiendo que también eso tiene que ser eh, consensuado Muy en mentales, la familia, porque sí. si tú dices, no, en este, eh, yo quiero que ya tú seas un, un adulto, es más, que tú te pagues tu primer tatuaje yo te lo voy a permitir, pero bueno, ya vas a trabajar decisiones para poder conscientes. hacer eso, exacto y lleva a la persona realmente a decir bueno, eh, no tengo una negativa, no lo voy a hacer por rebeldía a mi familia, pero nada, sé, sé lo que tengo que trabajar para poder hacerlo, y lograrlo un <laughs> consejo es. rapidito que usted como dermatóloga da a esas personas que han optado y que se están decidiendo después de ese programa, a hacerse su tatuaje bueno, como comentó la licenciada yo soy muy de que somos seres humanos, entes muy cambiantes. O sea, hay muchas eh, situaciones en nuestra vida que pueden hacernos cambiar de parecer y en el dado caso que decidimos hacernos nuestro tatuaje, pues hay que hacerlo con cuidado, porque tiene muchas connotaciones y toda, todo que va relacionado con esto. O sea, que hay que tener mucho cuidado al hacerlo, debemos conocer quién lo va a hacer, dónde lo vamos a hacer y qué estamos haciendo. ¿Dónde la encontramos, doctora? Bueno, estoy localizada en la suite 318 del edificio profesional del HOMS. A la orden. Y a usted licenciada. Bueno, yo estoy en el Caid, en el centro de atención integral para la discapacidad. Trabajo con niños. Qué lindo. Sí. Eh, pero sí estoy en la parte ahí de evaluación y diagnóstico en el centro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta no sea la primera vez, sino que se repita. Claro, que sí, claro. Gracias. A ustedes las gracias como cada día por el favor de su sintonía y será hasta mañana cuando tengamos una nueva cita en saludando. Bye bye.